so fun. So fun. Hola, mi nombre es Jonales Castillo, interpreto a René Higuita en La Selección La Historia Continúa. Bien, el contacto con José René Higuita, el arquero, fue muy poco porque él está en Arabia Saudita, tenemos muy pocas citas por Skype en todo este proceso. Sobre todo es fortalecer un poco lo que los libretistas han investigado, fortalecido, digamos, a través de la historia y mantenido como esencia del drama de René. Investigar desde los videos, las noticias que hay sobre ese momento de René en la cárcel y buscar muy en el interior del personaje a través de esos textos la raíz principal y la motivación que lo obliga a soportar todo ese drama viviendo en la cárcel y después salir a lograr un lugar en la selección, y es que su principal motivación es el corazón y es el amor por su familia. Lo más difícil para René en esta segunda temporada es lograr que entender, digámoslo así, cómo es que funciona la lógica de los colombianos, porque en un momento lo tienen en la gloria y después se le va todo el mundo encima. Intentar limpiar un nombre que de por sí ya está limpio es muy complejo para él, pero le toca hacer ese esfuerzo, le toca demostrar a través de su oficio, de su trabajo, de su familia, que él es un hombre responsable y que es un hombre que está tranquilo, que no tiene nada que ocultarle a nadie, y que por el contrario, si hay mucha gente en este país que realmente se ocultó, hizo las cosas escondidas, las hizo de frente, y que realmente son ellos los que deberían tener vergüenza. Sí, por supuesto, todos los momentos de los partidos son súper curiosos, nosotros no somos futbolistas, hacemos todo nuestro mayor esfuerzo por lograrlo, pero cuesta. Por ejemplo, el escorpión a mí me ha costado muchísimo, me he sacado sangre en las manos de tanto estar cayendo. Lo que van a ver es, digámoslo así, una especie de alacrán o cucaracha volador. Todavía no se logra ese escorpión como lo hace magistralmente René. Hola, gente de BoxMov.com. Este es un saludo de Jonales Castillo, interpreto a José René Higuita en La Selección. La historia continúa, no se la pierdan. Hola, yo soy Antonio Jiménez, interpreto a Freddy Rincón en La Selección, la historia continúa. Bueno, la creación de este personaje en esta segunda temporada pues ya fue un poco más fácil porque ya lo teníamos agarrado desde la primera temporada, pero igual siguió siendo un trabajo arduo, un trabajo en el que había que esculcar, en el que había que conocer mucho más, porque sin duda alguna de una temporada a la otra estos personajes crecieron y entregaron muchísimo más, mostraron otras caras y nada, eso es lo que se va a ver en esta segunda temporada. Bueno, lo que van a encontrar es un Freddy un poco más maduro. Sí, porque sin duda alguna en la primera todos nos dimos cuenta que era de pronto una persona noble, tan noble que en ocasiones a veces le tocaba pasar por encima de su voluntad para conceder o para hacer lo que de pronto otra gente quería, ¿no? Pero en esta no, veremos un Freddy más luchador, un Freddy que ya no espera que los sueños lleguen a él, sino que él va por ellos y se los trae a jalones hacia su vida. Bueno, lo más curioso que puedo contarte de estas grabaciones en esta temporada fue que nos tocó arraigarnos, nos tocó ponernos un poco más a filo con el tema del fútbol, porque aquí estamos hablando de un personaje que se fue después de toda su incursión aquí en el fútbol colombiano a explorar tierras extranjeras, y estuvo en clubes internacionales como el Nápoles, como el Palmeiras, el Real Madrid, y entonces lo ameritaba, así que fuera un poco más profesional esa manera de jugar fútbol, y lo que ustedes vieran en la pantalla se viera un poco más creíble. Yo soy Antonio Jiménez, Freddy Rincón en La Selección, la historia continúa, y esto es un saludo para toda la gente bonita de BoxMov. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Rafael Santos Díaz, quien interpreta a Iván René Valenciano, el bombardero, mis amigos. El bombardero va a tener una vida muy delicada, va a estar con él la familia, va a tener dos amores, donde se le complica la vida, como mejor dicho, se le vuelve la cabeza un 8. Esto tiene cosas interesantísimas. Este es mi segundo debut en la televisión nacional como actor. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Pero Valenciano es Valenciano, mi llave, ¿sí me entiende? No joda, un man que le encanta la comelona, la cervecibiri y la rumiri. No joda, mi llavecita. ¿Sabes qué? No te lo pierdas. La Selección, la historia continúa. ¿Y sabes qué? Dame un 16 de sabor, mi llave. Hablamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Rafael Santos o Iván René Valenciano. Ahí les dejo mi cariño en BoxMov. ¡Vaya! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aurora Cosio, yo interpreto a Viviana, la novia de Iván René Valenciano en la segunda temporada de La Selección. Bueno, yo digo que soy la novia porque en realidad ella no sabe que él es casado y que pues está esperando un bebé con su esposa. Entonces es engañada, de ahí se generan una cantidad de situaciones incómodas y dolorosas para esta mujer barranquillera que el único deseo que tenía era simplemente tener una familia y estar con la persona que amaba, ¿no? Representa el personaje de Viviana porque yo creo que todos los personajes tienen también un motivo de ser, ¿no? y un porqué. Yo creo que Viviana es una representación de lo que es la mujer y lo que sucede en este contexto y en esta cultura latinoamericana. Entonces, que las mujeres crecemos con una idea del amor y con una ignorancia también afectiva en el modo de relacionarnos con los demás, y en este caso con las parejas. Es casi que la cultura aprueba que uno sufra por amor y que la infidelidad exista y que los cachos y que aquí gana es la que de pronto más aguante. Entonces, para mí es interesante, yo estoy muy contenta, es la primera vez que trabajo en Colombia y en este caso todavía más interesante poder volver a mis raíces, porque yo nací en Barranquilla e interpreto a una mujer barranquillera, y aunque no tengo el acento, precisamente esto fue el trabajo más interesante, volver a educar ese oído y conectarme hasta con mi cordón umbilical, porque mi mamá es barranquillera. Entonces los invito a que estén supremamente pegados, va a estar muy buena. Yo soy Aurora Cosio y los invito a ver BoxMov. Bueno, la verdad con mucho orgullo, ¿no? Porque si se le ha hecho a alguien, es muy poco lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, esta clase de homenajes, lo importante que es en vida, uno lo ve, uno lo siente, uno siente el cariño de la gente y eso es lo que importa. Bueno, mi personaje como futbolista es un gran actor, él es muy buen actor. Creo que nunca tuvo un balón de fútbol en sus pies, pero de todos modos, yo creo que lo importante es que está interpretando bastante bien. No, ahí le mete picante a las cosas para hacer de que esto sea un suceso, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, tanto que está en la segunda serie. Y la verdad, para mí a mí no me preocupa nada de eso, lo importante es que a la gente le está gustando y está sabiendo un poco más de lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, yo la verdad, yo vivo en Brasil, y allá ando metido en algunas cosas de fútbol. Voy a comentar el Mundial ahora por un canal de Brasil y en eso ando. Vamos a ver después del Mundial qué otras cosas retomo, ¿no? Bueno, la selección es preocupante desde el punto de vista de muchos jugadores lesionados, ¿no? Y que son jugadores que son titulares y que son jugadores que fueron importantes en la cuestión de las eliminatorias. Entonces es preocupante, pero pues esperemos que todo ello se recupere y que sea de la mejor manera. Hola, soy Freddy Rincón, los invito a que nos vean por BoxMov.